Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ok. Bien. Voy a compartir una vez más el material para que lo puedan descargar. Si es que no lo tienen todavía, ¿eh? Ahí está, uy. Eso no es. Ya he compartido el material y también el enlace del Drive donde pueden encontrar el material. Está con la fecha ya. Vamos avanzando. A ver. Bien. Buenas noches, buenas noches. A ver. ¿Se logra visualizar lo que estoy compartiendo? ¿Sí no? Ya está. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos avanzando ya. Vamos avanzando. Muy bien, maestros. Buenas noches con todos. Estamos reunidos una vez más de forma sincrónica. Haciendo eco también a la competencia 28 para poder compartir experiencias sobre los entornos virtuales y resolver casuísticas del aula de innovación pedagógica. ¿Ya? Eh, una vez más recordamos ¿no? que estamos eh, ya bajo la normativa de la resolución viceministerial, la 034 la cual enmarca 12 funciones que se debe cumplir dentro del aula de innovación pedagógica, en este caso, el profesor de innovación pedagógica, ¿no? Antes DAIP, ahora PIP. Vamos a hacer un pequeño resumen rápido de las funciones y luego vamos a pasar a las preguntas, ¿ya?, Todavía hay ligeras ahí, eh, dudas referente a las funciones. ¿no? Cuando resolvemos algunas preguntas, todavía hay algunas confusiones que tenemos. ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando hablamos de las funciones del profesor de innovación, según esta resolución, vamos a iniciar con el diagnóstico que realiza el Pipe. En este caso, el profesor de innovación lo que hace... ¿no? al iniciar sus o para iniciar sus labores hace un diagnóstico de las necesidades estrategias digitales de los actores educativos ese diagnóstico que realiza el pip ya eh, gestiona ¿no? y sugiere a la parte directiva que debe estar incluido en los documentos de gestión. Entonces, eso quiere decir que, de acuerdo ¿no? al diagnóstico que realice el PIP, ese diagnóstico y esa estrategia que va a proponer, de acuerdo a ese diagnóstico, debe estar en el PI y en el PAT. Debe estar plasmado. ¿no? Ahora, si eso no, no es quizás posible o viable de forma rápida, lo que hace el PIB o lo que hacemos nosotros es informar ¿no? ese diagnóstico que tenemos y haciendo también la propuesta de la estrategia digital. Y donde nosotros sugerimos que esa propuesta, esa estrategia debe estar dentro del PI y dentro del PAT. Entonces, con ese informe ya nosotros estaríamos cumpliendo a cabalidad la primera función del profesor de innovación pedagógica y recuerden que estas funciones que vamos que estamos viendo no de acuerdo a estas funciones se va a realizar el monitoreo eh, al PIB, no e incluso aquí ya nos habla de eh, niveles o puntajes no por ejemplo si el docente no tiene ese diagnóstico estará pues tendrá uno no Ahora, si el profesor de innovación cuenta con el diagnóstico, miren, ¿ah? cuenta con ese diagnóstico, pero no se ve reflejado en el PI, ni en el PCI, ni en el PAT. Entonces, si no se ve reflejado, tampoco se estaría cumpliendo a cabalidad esta función. Y por último, ¿no? Cuenta con ese diagnóstico y sí está incluido en el PI en el PAC, y viene implementando esa estrategia que está proponiendo. Entonces, probablemente no lo encontramos en el PI en el PCI, ah, pero en mi informe yo he enviado a la parte directiva que debe de estar. Entonces, con eso ya estaríamos también cumpliendo a cabalidad, porque el hecho que nosotros digamos, pues, ¿no? que debe de estar muchas veces quizás no se cumpla. ¿No? Entonces, con ese informe que nosotros enviamos ya estaríamos cumpliendo, ¿no? ya estamos sugiriendo, estamos eh, gestionando a que se incremente o que se inserten los documentos de gestión. ¿ya? Para ello, la función número uno nos dice ¿no? diseña, desarrolla y gestiona ¿no? estrategia o la estrategia digital vinculada a los procesos pedagógicos así como su sostenibilidad en el plan institucional, ¿ve? en los documentos de gestión, para optimizar la gestión pedagógica relacionada ¿no? con la integración de las TIC. Entonces, aquí el PIB va a diseñar, desarrollar y gestionar estrategias digitales a través del diagnóstico. ¿Ya? Esa es la primera función del profesor de innovación pedagógica. ¿ya? Diseñar, desarrollar, gestionar una estrategia digital vinculado siempre al proceso pedagógico ¿no? y que sea sostenible en los documentos de gestión. Y ahí ya viene, ¿no? Para coadyuvar, optimizar la gestión pedagógica relacionada a la integración de las TICs. ¿Cómo evidencio la primera función? Ya está con el diagnóstico y el informe o ya pues eh, ya incrementado en los documentos de gestión. ¿Ya? Entonces es importante hacer ese diagnóstico y ver no qué estrategia nosotros podamos plantear en la función número dos es lo que siempre hemos venido haciendo no siempre lo realizamos es nuestro plan de trabajo ¿ya? en ese plan de trabajo nosotros no debemos de eh, plasmar la capacitación el acompañamiento el asesoramiento Hubo orientación que se le va a brindar a los docentes ¿no? en el uso de las TICs. ¿Para qué? Para el proceso pedagógico. Siempre resaltar el proceso pedagógico, ¿no? Y así asegurar el desarrollo de una estrategia digital, ¿no? De la IE y coadyuvar al desarrollo de las competencias en los estudiantes. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer mi plan de trabajo. Tengo que hacer mi plan anual de trabajo. En ese plan yo voy a poner qué temas voy a tratar y en qué fechas voy a tratar esos temas, de acuerdo al diagnóstico que he realizado. Y esos temas que yo voy a trabajar deben ser de soporte para los docentes para poder lograr o mejorar el proceso pedagógico, para lograr competencias. ¿Ah? Eso es muy importante. ¿Y cómo también lo puede evidenciar, no solamente con el plan de trabajo, sino con el registro de asistencias en las capacitaciones que yo voy a dar o en el acompañamiento? ¿Ah? Igual, de igual forma se nos va a poder monitorear, ¿no? Dice que aquí el docente no ha programado capacitaciones. Quizás tiene un plan de trabajo, pero no está... Eh, no está la parte de la capacitación, del acompañamiento, no hay. Entonces, es un nivel 1, ¿no? O puntaje 1. El docente ha programado capacitaciones, pero no guarda concordancia con lo que ha programado. Entonces, también ahí habría un, eh, una contradicción. Entonces, si yo he programado de acuerdo a lo que es mi, mi diagnóstico, tengo que seguir esa línea. Y aquí nos habla, ¿no? Que el docente, eh, el PIP, ha programado la capacitación, acompañamiento y tiene concordancia con las acciones que realiza, con lo que se ha propuesto en su plan. Entonces, de acuerdo al diagnóstico, yo pondré, pues, ¿no? Quizás eh, algún programa que voy a iniciar, ¿no? Trabajando con sheets o quizás trabajando con PowerPoint, ¿no? Haciendo quizás algunos eh, audiocuentos, etc., ¿no? Ya o quizás trabajando con el Drive, Classroom, ya eso va a depender del diagnóstico que se ha realizado con los eh, docentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se evidencia el, la función número dos del PIB? Con el plan de trabajo anual, ¿no? con ese cronograma de capacitación, con los temas de la capacitación, y también con el registro de asistencia. Puede ser virtual o puede ser también de, de forma eh, escrita, ¿no? Puede ser ahí en una hojita de papel, quizás algunos le hacen anotar sus. en una fichita que podamos crear. Ya va a depender del tipo de eh, capacitación que vamos a realizar. En la función número tres, si bien es cierto, aquí nosotros hemos programado en la función número dos la capacitación para los docentes, por ejemplo, ahora que se viene la semana de gestión. Eh, quizás ya hemos solicitado, ¿no? No sé, pues un día, dos días o un espacio para nosotros poder brindar esa capacitación a los docentes, ¿no? Haciendo eco a nuestro plan de trabajo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, aprovechamos ¿no? que van a estar todos los docentes y poder hacer esta capacitación, este acompañamiento, este asesoramiento. ¿ya? Y ahí, de paso, ¿no? Eh, plasmamos el registro de asistencia. Asimismo, aquí se acomoda la función número 3, donde el PIB participa en los espacios de trabajo colegiado. Aquí está, ¿ven? En los espacios de trabajo colegiado. Entonces, no solamente va a capacitar eh, en pleno a todos los docentes, sino también de forma colegiada. Esto se ve. ¿no? se ve más eh, objetivo en, en secundaria, ¿no? Porque en secundaria, buena, eh, maestra, buenas noches, porque en secundaria existen las horas colegiadas, ¿no? Cada área, ¿no? Cada docente converge en una hora correspondiente para poder recibir esa hora colegiada, ¿no? O que ellos han programado. Es allí donde ingresa el profesor de innovación pedagógica para poder también eh, trabajar ¿no? con un propósito, con un fin, ¿ya? y poder también mejorar o fortalecer el desarrollo de las TICs. A eso se refiere la función número tres, entonces que el docente debe de participar en esas horas colegiadas, ¿no? siempre en coordinación, claro, con el plan de trabajo, con la parte directiva. ¿no? Y los horarios, ¿no? en esos horarios que nosotros vamos a ver, en ese horario semanal donde los profesores, por ejemplo, de matemática van a converger en cierta hora, entonces ahí. ¿ya? ¿Y cuál es la evidencia? Esas actas de reuniones del trabajo colegiado. ¿no? Ya sabemos que en secundaria, por ejemplo, cada, cada hora colegiada tiene un acta. ¿no? Entonces ahí nosotros debemos también de plasmar eh, la participación, pero... Nosotros ingresamos a las horas colegiadas con un propósito definido. O sea, esa hora de matemática deseo hacer tal tema. ¿no? Ese, esa hora, por ejemplo, deseo eh, ayudarles a ellos a convertir, por ejemplo, eh, eh, o reducir el peso de los videos, ¿no? Para que lo puedan enviar a sus estudiantes a través del WhatsApp y puedan quizás trabajar. Entonces, yo voy con un propósito. ¿Ya? Con un propósito. Y a eso se refiere la función número 3, ¿no? En el nivel 1 dice, ¿no? El profesor ingresa, participe en los espacios de trabajo, ¿no? Solamente participa. ¿Ya? En el 2, participe en los espacios de trabajo colegiado, o oh, perdón, en el 1 no participa, ¿no? No tiene esa, esas evidencias que está participando en los horarios o en las horas colegiadas. Y en el 2 participa, pero no tiene un propósito. ¿Eh? Participa nada más, ¿no? Quizás eh, dando algunos eh, a, a consejos, o quizás monitoreando, o quizás, ¿no? Eh, promoviendo el uso de, alguna, de algunas plataformas, pero no con un propósito fijo. Y en el 3 sí, pues, ¿no? Ingresa a esas horas colegiadas con un propósito, ¿no? ¿Qué es lo que desea realizar en esa hora colegiada? ¿Ya? ¿Cómo se evidencia? Con las actas, ¿no? Debemos de tener nuestro portafolio, ¿no? De cada esas actas que realizamos, sacarle una copia o quizás una foto, ¿no? Para poder armar nosotros también nuestro portafolio. Y cuando se nos monitoree y nos pide, ¿no? Por ejemplo, a ver la función, eh, de acuerdo a las funciones, ha participado en los espacios de trabajo colegiado, Sí, cómo se evidencia. Ahí están las actas. ¿no? En el tal mes hemos participado en tal área, se ha trabajado tal tema, tenemos tal horario. Entonces ahí se puede sustentar. ¿ya? En primaria también, no tendríamos que solicitar siempre en coordinación con la parte directiva ¿no? Eh, los trabajos colegiados, no quizás por ciclos, no. Siempre también hay una coordinadora, no un coordinador en primaria. Entonces ahí po, también debemos de ingresar. ¿Ya? en la función número cuatro ¿no? nos habla de identificar. no mira. hemos hecho nuestro plan de trabajo. hemos hecho nuestro diagnóstico. hemos hecho nuestro plan para poder capacitar en el pleno. hemos hecho nuestro plan para poder capacitar en las horas colegiadas. no y ahora nos dice identifica, promueve e implementa. No solamente va a identificar, ¿no? No solamente va a promover, sino tiene que implementar, tiene que identificar, promover e implementar nuevos productos o servicios, ¿no? Relacionados con las TICs y siempre orientadas al proceso pedagógico para cubrir las necesidades de los actores educativos, ¿no? Entonces aquí veíamos quizás, ¿no? Eh, Identificar qué es, en qué estarían fallando, o qué es lo que les faltaría reforzar a los estudiantes, o qué es lo que sería quizás una clase más interactiva, ¿no? Entonces, quizás podemos trabajar el GeoGebra, ¿no? Decíamos. O quizás el K-Academia. O quizás el Live Worksheets, ¿no? Entonces, ya nosotros vamos identificando en nuestras reuniones colegiadas o en las reuniones en las capacitaciones vamos promoviendo no vamos mostrando cómo se utiliza eh, participamos con los con los maestros trabajamos no le, le hacemos ver las ventajas no entonces estamos promoviendo para luego implementarlo entonces vamos a trabajar vamos a empezar a trabajar por ejemplo ya con el primer grado o con tal con tales áreas de acuerdo al horario que van, por ejemplo, al aula de innovación, ¿no? Eh, trabajar con el iWorksheets quizás o el GeoGebra o el Khan Academy vamos implementando. ¿Ya? ¿Cómo se evidencia que el PIP ha identificado, va promoviendo y va implementando? Cuando el PIP ha elaborado un pequeño proyecto. Entonces, yo deseo trabajar GeoGebra, armo mi pequeño proyecto. Deseo trabajar cada academy, elaboro un pequeño proyecto, no muy extenso, ¿no? ¿Ya? Algo básico, elaboro un pequeño proyectito para poder ir trabajando. También se nos va a pedir, ¿no? A ver, el docente PIP, ¿no? El PIP ha identificado, está promoviendo, está implementando nuevos servicios. ¿Cómo lo está haciendo? Ah, aquí tengo mi proyecto. Aquí está mi proyecto. He identificado que hay problemas, quizás en algunos estudiantes, ¿no? Con tal área. En las reuniones colegiadas hemos promovido y aquí tengo ya implementando o tengo mi proyecto para ir implementando quizás el uso del GeoGebra. Entonces aquí igual, ¿no? El profesor no identifica nuevos productos. En el nivel 2, el profesor identifica y promueve. Ah, ya puedo utilizar GeoGebra, entonces vamos promoviendo, ¿no? Maestro, vamos a utilizarlo. Pero no llegamos a la implementación. ¿no? Pero ya en el nivel más alto, ¿no? Es cuando ya se identifica, se promueve y se implementa. Debemos tener un pequeño proyectito, ¿no? Un pequeño proyectito para poder nosotros eh, identificar, promover e implementar no eh, una estrategia ya o quizás un entorno puede ser GeoGebra puede ser cualquier en sí no puede ser incluso el Drive no yo puedo crear por ejemplo no eh, quizás eh, un repositorio interactivo no para poder trabajar con los, eh, con los maestros o quizás eh, crear un un Drive donde pueda subir las clases del maestro que pueda ayudar al estudiante que lo puede entender o lo pueda ver cuando él pueda cuando él necesite, entonces va a depender, ¿no? Del diagnóstico que yo he realizado y qué es lo que deseo implementar. E incluso eso se puede, eh, puede aterrizar en una buena práctica docente, ¿no? Se pueden presentar en una buena práctica. ¿Ya? entonces a eso se refiere el, eh, la función número cuatro de crear un pequeño proyecto de innovación pedagógica acorde, ¿no? A la necesidad, pues, de la i.e. En la función número 5 ¿no? nos habla ya del soporte técnico, ¿no? Anteriormente esto no estaba plasmado, pero ahora sí, ¿no? Entonces aquí el PIP también identifica y proporciona soporte técnico a nivel software y a nivel hardware. ¿Cómo se va a evidenciar que se está brindando ese soporte? Con el reporte, pues, ¿no? del soporte técnico que se hace de forma mensual al directivo. ¿no? Entonces ya debemos estar eh, familiarizándonos y hacer, haciendo un informe con estas funciones, ¿no? Del reporte, por ejemplo, un reporte del soporte técnico, ¿no? En ese mes, ¿qué es lo que se ha realizado? A nivel software y a nivel hardware. ¿Ya? Y si no se ha realizado el, o no ha habido la necesidad, también se pone, ¿no? no quizás eh, el, los sistemas han estado, el sistema ha estado operativo, no ha habido ninguna necesidad, pero está en constante monitoreo, ¿no? Entonces ya, pues está brindando. Todas las máquinas están operativas. Ya, perfecto. ¿Dónde se plasma? En el informe mensual. Igual, ¿no? Cuando nos monitorean, nos van a preguntar, ¿no? O van a ver, ¿está identificando, está brindando soporte? Entonces, pondrán, pues, no, no proporciona soporte técnico. ¿Por qué? Porque no, no hay ningún informe o no en el informe no figura esa parte. ¿No? O proporciona soporte técnico al hardware, pero no al software. Entonces, en el nivel 2. Y ya, pues, el nivel más alto es cuando el, el profesor, el PIB, brinda, ¿no? Eh, soporte técnico al software y al hardware. ¿No? Entonces, es muy importante aquí... Eh, hacer esos informes de forma detallada, ¿no? Porque en el monitoreo más que, que otro otras evidencias van a ver pues los reportes, ¿no? Las las fotos quizás que nosotros enviamos. ¿no? En la función número 6 ya nos habla, ¿no? De promo, promover y desarrollar una cultura digital entre los actores de la comunidad educativa. ¿Cómo yo puedo promover y desarrollar cultura digital en los actores de la comunidad educativa? Pues gestionando una comunidad virtual de aprendizaje. ¿A través de qué, de qué herramienta o de qué software o de qué entorno? Puede ser un Padlet, puede ser un Mentimeter, puede ser un Classroom, puede ser un Classdojo. Por ejemplo, puedo utilizar el classroom, ¿no? Para brindar, por ejemplo, la capacitación a los docentes. ¿no? A cada docente eh, le puede enviar material a través del classroom. Se le puede pedir eh, que cumplan, por ejemplo, alguna actividad no muy extensa, algo que ellos lo puedan realizar, o quizás lo puedan realizar en el mismo momento que estamos realizando la capacitación. ¿no? Podemos abrir un foro, ¿no? y en ese foro, al poder ellos. Eh, intercambiar ideas ya estarían en la cultura digital, ¿no? Entonces ahí podemos gestionar una comunidad de aprendizaje, ¿no? El Classroom, el ClassDojo, el Padlet también. Y también siempre debemos tener nuestras evidencias, ¿no? Las fotos, las capturas, ya. Entonces aquí igual, ¿no? El profesor eh, de innovación promueve y desarrolla actividades que generen una cultura digital. ¿no? entre los actores educativos y formando también ¿no? la ciudadanía digital. ¿no? Un ciudadano digital ¿no? que pueda personalizar, por ejemplo, los entornos, que pueda interactuar, que pueda eh, manejar la empatía digital, que sepan eh, distinguir qué página es segura y cuál no. Y que sepa publicar de forma adecuada, responder de forma adecuada a través de las redes, a través de la internet. ¿Cuál es la forma más evidente? Pues gestionando una comunidad virtual de aprendizaje. ¿no? Es más, algunas instituciones, por ejemplo, ya en su semana de gestión, lo que hacen ya es todas sus reuniones, quizás que algunos lo van a tener de forma virtual, lo hacen a través del Classroom. Ya, entonces ingresamos tal semana al classroom, ¿no? Y ahí es, incluso suben ya su información, suben por ejemplo la agenda. Es más, ahí ya les piden los, qué insumos van a subir eh, por día, qué productos. ¿Qué es lo que está haciendo? Ya está, pues, ¿no? Eh, promoviendo una cultura digital entre los actores educativos, porque ahí van a interactuar, van a subir información, ¿no? E incluso pueden comentar, ¿ya? Es más, en el mismo uso del MIT, ¿no? Entonces, a eso se refiere la función número 6. Y también va relacionado con la huella digital, ¿no? Los maestros deben de saber, toda la comunidad educativa, qué es una huella digital, eh, cuál es su importancia de la huella digital y de qué forma, ¿no? Se relaciona con la cultura y la comunidad educativa. ¿ya? La función número 7 nos habla, mira, analiza e informa a la dependencia jerárquica los resultados de la implementación de la estrategia digital para evaluar el impacto. Ahí está. ¿Qué es lo que se hace en esta función número 7? El PIB entre todo eh, el... El informe que realice entre todos los ítems que estamos viendo, ¿no? Que él va a reportar, por ejemplo, el soporte técnico, de qué forma está yendo la cultura digital, eh, cómo va, eh, qué proyecto, por ejemplo, ha planteado, ¿no? Entonces, aquí en la función número 7 va a poner un apartado en su informe donde va a hacer un pequeño análisis, ¿no? Un análisis de esa estrategia digital, que ha propuesto desde el principio. Por ejemplo, hemos visto que el GeoGebra, ¿no? Entonces, ha propuesto que se utilice el GeoGebra, ha promovido y, viene, y lo viene implementando ya con eh, algunos docentes o quizás el Live worksheets. Entonces, en esta parte, lo que hace ¿no? el profesor de innovación es explica o hace un pequeño análisis de los resultados de la implementación de esa estrategia digital. De qué manera ha impactado, no, en tanto en los estudiantes, en los maestros, en la misma didáctica de cómo se va a desarrollar estas sesiones. Entonces aquí el profesor pondrá, no, eh, por ejemplo el proyecto, la estrategia digital, no, aprendemos juntos con GeoGebra, eh, ha venido eh, ha venido creciendo poco a poco los estudiantes lo han tomado de una manera muy eh, muy emotiva les gusta se sienten más motivados les gusta interactuar con el eh, con la interfaz la interfaz del geogebra es muy eh, muy amigable es entendible los maestros también lo trabajan muy bien poco a poco se van incrementando más aulas y el aprendizaje y las competencias se, se ven viendo reforzadas, ¿no? Entonces, todo ese impacto lo viene eh, digitando o lo viene informando para la función número 7. Aquí, en la función número 7, el PIB todavía no muestra ninguna, eh, ningún gráfico estadístico, no muestra ni cuántos estudiantes ya están con GeoGebra, todavía no muestra cuántas aulas, todavía no solamente. Explica un breve análisis de cómo ha impactado esta estrategia en los estudiantes y en los maestros. Entonces, va, explica, ¿no? Puede ser, pues, un pequeño párrafo, ¿no? Ya va a depender de cómo lo sustentemos. Solamente el impacto. Ya, igual, ¿no? Se nos va a pedir eh, en la función número 7, si el PIB ha analizado y ha informado sobre el impacto de esa estrategia que ha propuesto. Entonces, en el nivel 1, el, el, el profesor de innovación no informa mensualmente eh, esos resultados, ¿no? O ese impacto. En el nivel 2, cuenta con esos informes, quizás del, eh, del soporte técnico, de lo demás, pero no ha considerado ese análisis. ¿eh? Y por último, sí, ¿no? En ese informe, cuenta con sus informes mensuales y ha considerado ese breve análisis de impacto que viene teniendo eh, la estrategia que ha propuesto. Dónde lo van a encontrar en los informes mensuales. ¿Ya? En la función número 8, y, y de igual forma como se brinda el soporte a nivel software y hardware, ¿no? también se brinda el soporte a nivel de red. ¿no? Diagnostica, proporciona soporte a nivel de red. ¿no? para poder ¿no? eh, asegurar la continuidad del servicio en la gestión pedagógica. Siempre se basa en la gestión pedagógica. Igual como hacíamos el reporte ¿no? para el soporte técnico, igual haremos nuestro reporte ¿no? de eh, el soporte que se ha brindado a nivel de red ¿no? a la red de comunicaciones. ¿Ya? También debe estar en un apartado en nuestro informe qué eh, que, eh, soporte se ha Realizado. ¿Ya? Eso es muy importante. En el 9, ya eh, la función número 9, aquí sí ya se nos va a pedir utilizar alguna herramienta para poder medir el nivel de avance de la estrategia que estamos proponiendo. Para ello, dice, ¿no? Aplica métodos y herramientas estándar con un conjunto de indicadores ¿no? de rendimiento relevantes para medir el nivel de implementación de esa estrategia. Entonces, en, el, en la función anterior, ¿no? anterior anterior, nos pedía eh, eh, describir ¿no? o plasmar un pequeño párrafo donde nosotros vamos a explicar el impacto que está teniendo la estrategia. Digital que estábamos proponiendo, en este caso, por ejemplo, GeoGebra, ¿no? Les explicamos el impacto. Pero aquí ya se nos pide números, ya se nos pide tener un método, indicadores, niveles. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Puedo tener, pues, en un Excel, un gráfico de barras, por ejemplo, donde me va a poder ayudar a medir el avance de la estrategia digital. Entonces, yo, yo ahí ubicaré, pues, ¿no? El primer mes eh, se trabajó con tantos estudiantes o con el primero A y B. El mes siguiente se sumó el primero B y C. En el siguiente mes eh, se sumó otra, otra sección más. Entonces, voy midiendo el nivel. ¿No? Voy midiendo el nivel de cómo se va implementando. Eso se nos pide en la función número 9. ¿Ya? Igual, ¿no? Aquí dice, en el nivel 1 el profesor no, no cuenta con alguna herramienta para medir, ¿no? O sea, no hay ningún gráfico, no hay nada que pueda, eh, que pueda sustentar que eh, este, esta función se esté midiendo, ¿no? O la estrategia se esté midiendo. Lo otro es, no cuenta con herramientas para medir, pero no está actualizado. ¿no? Quizás revisando los informes, lo ha hecho solamente en marzo, y ya no lo ha vuelto a realizar hasta octubre. Entonces cuenta con esas herramientas, pero no está actualizada. Y por último, sí, pues no, está actualizado. Entonces, teniendo en cuenta que esta, esta, este informe es de forma mensual. Entonces aquí yo puedo crear mi gráfico estadístico, ¿no? O quizás eh, un pequeño cuadro de, de comparación, ¿no? Y ya eso va a quedar, pues, a criterio de cada uno, ¿no? qué es lo que me puede ayudar a medir, de qué forma eh, se viene implementando esa estrategia. Cuando vamos ya a la función número 10, nos habla de resolver problemas técnicos de usabilidad y accesibilidad de las tecnologías relacionadas a la educación. ¿Qué es lo que se nos pide aquí? ¿Cómo se evidencia? Pues nosotros podemos crear tutoriales, podemos crear un repositorio interactivo. ...podemos eh, enviar ¿no? enlaces donde ellos pueden ingresar, los maestros pueden ingresar... ...y pueden encontrar información relevante siempre que le ayude a la gestión pedagógica... ...entonces eso es lo que debemos de plasmar o debemos de crear en la función 10... ...lo más evidente o lo más objetivo que se puede crear aquí... Pues es un drive, ¿no? En un drive yo puedo crear eh, subcarpetas y poner ahí los tutoriales de diferentes programas que ellos pueden utilizar, ¿no? Que les puede ayudar a trabajar con sus estudiantes, incluso a fortalecer la gamificación. Y aquí debemos de tener en cuenta, ¿no? Que esos tutoriales, videotutoriales que nosotros descargamos, que lo elaboramos, deben ser, pues, ¿no? O deben tener esa característica de usabilidad accesibilidad, porque es muy importante, ¿no? Que sea de comprensión rápida, ¿no? Ese tutorial que yo voy a realizar que sea eh, entendible, que el, que el maestro lo pueda entender y pueda seguir esos pasos, ¿no? Para poder trabajar. Y accesible, ¿no? Que puedan eh, acceder a esa información cuando ellos eh, lo crean necesario y que sea también de fácil acceso, ¿no? y aquí podemos crear, por ejemplo, el catálogo de recursos, no rutas de acceso, videos, tutoriales, etc. ¿Ya? entonces también esto debemos de informar ¿no? que cada mes, por ejemplo, se viene implementando un repositorio interactivo, ¿no? cada mes se viene implementando, estamos subiendo información, estamos subiendo bibliografía, estamos subiendo, por ejemplo, material de trabajo para que los maestros lo puedan revisar. ¿no? O quizás también enlaces, por ejemplo, de los webinars que quizás los maestros no han podido ingresar. Entonces, podemos crear un catálogo ¿no? de, esos, eh, de esos enlaces para que los maestros puedan eh, ingresar. ¿no? Todo ello conlleva a la función número 10, ¿no? para poder resolver los problemas técnicos de usabilidad. ¿Ya? El nivel 1 dice, ¿no? El profesor IP no favorece el uso... Ni acceso de las tecnologías relacionadas. O sea, no se ve nada, ¿no? No hay ningún tutorial, no hay ningún enlace que ha compartido. Ahora en el siguiente, dice el profesor: favorece el uso o el acceso, uno de los dos. ¿no? Y el nivel más elevado, pues, favorece el uso y el acceso de las tecnologías. ¿no? Todo esto debe estar en nuestro informe mensual. Ya en la función número eh, 11, ¿no? En la función número 11, vamos a poder encontrar nosotros conocer y abordar las vulnerabilidades de seguridad, dice, conocidas, para proteger proactivamente la confidencialidad y la seguridad de los datos de los actores educativos. ¿no? Siempre con las normas legales, ¿no? Etc. ¿Cómo se evidencia esta función número 11? ¿Cómo se evidencia? ¿Qué hace el, el PIP? ¿No? ¿Qué es lo que hace el PIP? Entonces, aquí lo que se hace, por ejemplo, ¿no? es eh, el PIP en sus capacitaciones que va a realizar habla, ¿no? Eh, por ejemplo, de eh, cuál es la forma más adecuada de crear una contraseña, qué es lo que debe de tener una contraseña, ¿no? Eh, asimismo, ¿no? ¿Cómo debemos compartir una carpeta? ¿Cuáles son esas restricciones que debemos tener en las carpetas? Asimismo, ¿no? Podemos instalar en, en las máquinas del aula de innovación algún software que bloquee páginas, ¿no? Por ejemplo, que puedan perjudicar a nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, las páginas eh, eróticas, ¿no? Podemos bloquearlas. O quizás también bloquear eh, alguna página que pueda tener, eh, que no es segura. Entonces podemos instalar ella, ¿no? Entonces, todas esas instalaciones que realizamos para proteger a nuestros estudiantes o a la comunidad, también se tiene que informar, ¿no? Entonces, bloquear esas páginas que puedan perjudicar la integridad. ¿no? Hacer nuestras capacitaciones, por ejemplo, sobre las contraseñas, sobre las carpetas compartidas, de cómo cifrar ¿no? un disco duro, entre otros, ¿no? de cómo crear las copias de seguridad, todo ello conlleva a la función 11. ¿ya? Y aquí pues se nos va a evaluar ¿no? si el profesor protege o no la confidencialidad. Solo protege la seguridad, pero no la confidencialidad. Y protege la seguridad y la confidencialidad de los datos. ¿no? Entonces aquí es muy importante ¿no? que los maestros conozcan ¿no? cuáles eh, son esos, eh, esas estrategias para nosotros poder, para que puedan crear sus contraseñas, ¿no? poder proteger sus datos, poder cifrar sus carpetas, entre otros. Y todo ello debe estar en el informe mensual. Y ya en nuestra última función nos habla de optimizar los cambios en el sistema de información influenciados por actualizaciones tecnológicas o necesidades de los actores educativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que debe hacer el PIB? Mantener actualizado, por ejemplo, el antivirus. ¿no? mantener actualizado mantener actualizado o ver que funcionen los sistemas no todo el software eso es muy importante o mantener actualizado también pues si es Windows no Windows no todos los parches que estén actualizados y qué conlleva ello ¿no? eso conlleva que yo eh, voy a tener por ejemplo que deshabilitar el congelador el freeze Voy a buscar las actualizaciones, o si está de forma automática, va, se va nos va a dar una notificación. Entonces, vamos a descargar, vamos a instalar, ¿no? Entonces, es, eso conlleva también a, 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 a un buen tiempo, ¿no? Entonces, ello también debe ser informado, ¿no? Mantener actualizado siempre el antivirus, el sistema o programas de uso gratuito, ¿no? De acuerdo a las características. ¿Ya? Asimismo, aquí nos habla, ¿no? ¿Mire? Optimizar los cambios del sistema o según las necesidades de los actores educativos. Entonces, aquí puede, eh, puede también suceder que un maestro nos pida, ¿no? Decir, eh, por favor, si pueden eh, instalar tal programa o deseo trabajar tal programa y por favor que todos lo tengan, ¿no? Puede pasar. ¿no? Entonces, aquí debemos de mantener actualizado también el sistema. ¿Ya? Y esto también se ve plasmado en el informe, ¿no? En el informe, porque para poder verificar uno por uno estas, eh, estas funciones, ¿no? El que va a monitorearte tendría que conocer, pues, bastante de todos estos temas, ¿no? Y saber si está actualizado el sistema, si el antivirus está actualizado, si tienes tu repositorio, ¿no? Verificar. Pero qué mejor que el informe mensual. ¿Ya? Muy bien. Hemos hecho un pequeño resumen de, de las funciones. Y vamos ahora sí con nuestras preguntas. Ya vamos con nuestras preguntas. A ver. ¿Qué nos dicen las preguntas? A ver. Un ratito. Aquí está. Dice. Una computadora dice presenta a un usuario una pantalla en la que solicita el pago antes que los datos del usuario sean accesibles para el mismo usuario. ¿Qué tipo de malware es? A ver. Cuando yo deseo ingresar a mi a alguna carpeta, ¿no? O algún dato y me dice que tengo que pagar. Antes de poder visualizar esos datos. ¿Qué es? Un tipo de bomba lógica, un tipo de ransomware o un tipo de virus. A ver. Por ahí nos dicen que es un tipo de ransomware. Bien. Claro, ¿no? Esto a veces, por ejemplo, eh, cuando a veces nos pasa, cuando queremos descargar algún programa, ¿no? Eh, y buscamos quizás el instalador, ¿no? Y nos llevan a algunas páginas que no son tan conocidas, que no son tan seguras, lo descargamos, ¿no? Y ya se nos descargó pues un rash. Una de las características del ransword ya es que eh, bloquea todas las carpetas ¿no? de, eh, de nuestra máquina. Ya, bloquea todas las carpetas de nuestra máquina. Y cuando nosotros queremos abrir cualquiera de estas carpetas, ¿no? eh, se nos, nos da un número de contacto ¿no? para poder comunicarnos, y cuando nos comunicamos nos piden eh, ya, pues, ¿no? Depositar tanto etc. Entonces, a eso se refiere el transfer. ¿Ya? Ya eso ha estado fácil. Ya nos piden un, un dinero para poder recuperar nuestros datos. ¿Qué es lo que podría hacer, por ejemplo, para, para evitar o para poder contrarrestar a este tipo de malware, a este ransomware? ¿Qué puedo hacer? A ver. Porque hay algunos antivirus que no son tan efectivos y a veces lo dejan pasar, ¿ah? lo dejan pasar. Pero qué podría hacer a ver yo desde mi máquina para poder eh, poder erradicar, ¿no? O eliminar este este malware. ¿Qué podría hacer a ver? ¿Cuál sería una una estrategia para yo poder Ayudarme con eso. A ver. Aquí está, bien El raso. Lo que hace es cifrar los datos, ¿no? O lo pone un candadito, ¿ves? Cifra esos datos en una PC. Y estos no están disponibles, pues. Hasta que el usuario no pague un dinero. Pero, ¿qué puedo hacer? Eh? A ver. Imagínense que hoy día yo ingresé a alguna página. Y pues A o B se ha descargado y mañana lo enciendo y me sale todo con candadito. Y me sale que no, no puedo abrirlo. ¿no? ¿A qué recurro? Si no le quiero pagar ¿no? al, al que ha creado el, el malware. Podría formatear la máquina. Sería una opción. Y otra opción, ¿qué sería? ¿Qué podría haber creado? A ver, previamente, ¿qué podría, qué debería? Ya, restaurarla. Claro. Lo que habría o lo que tendría que haber hecho, ¿no? Es crear mi punto de restauración. Si yo he creado mi punto de restauración, por ejemplo, de... No sé, pues hace una semana, etc voy a volver ahí, ¿no? Al menos a mí me ha ayudado bastante el punto de restauración. ¿Ya? Bien, vamos a la pregunta 2. Dice, un equipo de estudiantes ha elaborado diversos productos en base a ingredientes naturales para comercializarlos en una feria de emprendimiento. Una estrategia de comercialización de estos productos consiste en aplicar los siguientes descuentos con base ¿no? en el valor de la compra. Si el valor de la compra es menor a 30, no habrá descuento. Si el valor de la compra es igual o mayor a 30, el descuento será del 20%. Ahí está. Los estudiantes, dice, tienen como propósito identificar el valor final de la compra aplicando funciones en una hoja de cálculo. De acuerdo a este propósito, ¿cuál de las siguientes funciones debe utilizar? A ver, ¿qué es lo que debe utilizar si desea saber o hallar, ¿no? Estos descuentos. ¿Será la función sí? ¿La función sí conjunto? ¿O la función precio descuento? Uh -huh. A ver. ¿Cuál será? A ver. ¿Qué función se debe utilizar ahí? Ya, por ahí no dicen precio descuento. Dice, ¿no? Si el valor de la compra es menor a 30, no habrá descuento. Si el valor de la compra es mayor a 30, el descuento será del 20%. ¿Qué función, la más sencilla, puedo utilizar? A ver ahí. ¿No? Ahí como que hay una pequeña duda, ¿no? Sí, sí, conjunto. O precio de descuento. Cuando yo encuentro este tipo de ejercicios o este tipo de preguntas, ¿no? Si yo me doy cuenta, dice, mira, si el valor de la compra es menor... ¿Ya? O sea, la compra la compra es menor a 30. No habrá descuento. Entonces, si C es menor que 30, entonces el descuento será pues cero, ¿no? Caso contrario, dice, ¿no? Si no es menor que 30. El descuento será el 20%. Entonces, será el descuento, ¿no? El 20%. Entonces, aquí tendría que ver, ¿no? Eh, sería C por 20%, ¿no? Ahí está. ¿Qué función estoy utilizando? ¿Mm? ¿Qué función se está utilizando? Aquí lo que estamos utilizando es la función sí. Claro. Sí. Abro paréntesis, ¿no? La compra. La compra será pues quizás C3, ¿no? C4, por ejemplo. Claro. Si C4, mira, es menor que 30, no habrá descuento. Puedo poner cero, puedo poner un texto que dice, ¿no? No habrá descuento. Caso contrario, C4 por 20 por 100. Ya está ves la función sí. Solo estoy utilizando la función sí. ¿Por qué? Porque los valores que me da aquí no son muy extensos, ¿no? Solamente nos dicen, si es menor, va a haber cierta sentencia y si no, se le va a descontar. ¿Ya? Entonces, ahí yo puedo utilizar la función sí. Si sí conjunto, lo utilizo ya cuando es un poco, eh, cuando hay más, eh, más condicionantes, ¿no? Más condicionantes. ¿Ya? Donde se tiene que condicionar, por ejemplo, varios, ¿no? Una, un mismo dato tiene que entrar a dos o tres condiciones, por ejemplo, para que sea, eh, para que salga un valor. Ahí sí utilizo sí conjunto. ¿ya? Pero aquí solamente estoy utilizando sí. Y precio de descuento también, ¿no? Entra ya a tallar en otro. Ahí también aquí lo voy a ver. Aquí puedo ver, ¿no? ¿eh? Función sí. ¿No? Si algo es verdadero, hacer algo. De lo contrario, hacer algo diferente. Entonces, siempre ustedes que encuentran estos ejercicios también, debemos de poder eh, ubicarlo ¿no? con su sintaxis. Entonces, si le ponemos la sintaxis y lo convertimos esto es la, a su sintaxis o reemplazamos los valores, vamos a poder encontrar la función más adecuada. Entonces, en este caso es solamente la función sí. Ahora, si me dijera ¿no? que C4, por ejemplo, tiene que ser mayor que 30 y también, no o también tiene que, que tener otra condición más, no puedo utilizar sí conjunto. Vamos a la siguiente. Dice, muestra todos los documentos abiertos en toda la ventana de manera que se vean todos. Ahí está. Cuando hablamos de documentos abiertos, estamos hablando de Word. Ya estamos hablando de Word. Ya de Microsoft Word. Si yo tengo varios documentos de Word abiertos, ¿ya? Y deseo verlo todos en una sola ventana. ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué opción utilizo? Organizar todo. Tabla de contenido. O ver en paralelo. A ver, si yo tengo varios archivos de Word abierto. ¿ya? Y deseo ver todos esos archivos. ¿no? o todos esos documentos ¿ya? en una sola ventana ¿no? ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que utilizo? ¿Mm? ya por ahí en esa tabla de contenido organizar todo o ver en paralelo cuando hablamos de ver en paralelo puede ser dos ¿no? Si tengo tres o cuatro, tengo cuatro archivos de Word. Ahí está. Bien. Claro, hay una opción en Word, que lo tiene el mismo Word, ¿ya? que me va a ayudar a poder visualizar todas esas ventanas o todos los documentos abiertos en una sola ventana. ¿Ya? Ahí está. ¿eh? Para ello, lo que yo tengo que utilizar es organizar todo. Voy a... A ver. Ahí está. Ya. Entonces, lo que yo debo hacer, ¿no? Es ir a la pestaña o el menú vista y allí voy a encontrar estas opciones, ¿no? Organizar todo. Dividir, nueva ventana. Y si yo deseo ver, ¿no? Tengo tres o cuatro documentos de Word y deseo verlos todos en una sola ventana, tengo que eh, elegir la opción Organizar. Aquí se ve dos, ¿no? Pero si yo tengo tres, ya se acomoda tres o cuatro. ¿no? Se me va a ayudar a visualizar todas uh, o todos los documentos abiertos. ¿Ya? Ustedes lo pueden encontrar en el menú vista y probarlo. ¿Ya? Probarlo. Entonces, aquí, para yo poder ver varios documentos abiertos de Word, me voy al menú vista y utilizo la opción organizar ¿Ya? Bien. Vamos a la siguiente. A ver, ¿Qué nos dice la siguiente? ¿Qué combinación de teclas usamos si queremos que aparezca la ventana de macros? O si queremos utilizar macros en Word. A ver. ¿Qué combinación utilizo si deseo utilizar macros? Recordando que macros pues, son grabaciones, ¿no? que yo voy a una secuencia o una grabación de secuencias que yo voy a guardar ¿no? para poder utilizarlo. ¿no? Lo que utilizo comúnmente. Y para evitar o para automatizar acciones, utilizo las macros. ¿Pero qué combinación utilizo? Claro. Perfecto. Para yo poder habilitar esa, esa pantallita de macros en Word, presiono Alt F8. Alt F8. Ahí está. ¿eh? Donde yo voy a poder utilizar las macros recordando que las macros no son instrucciones o comandos que se almacenan ¿no? para ser ejecutados de forma secuencial ¿no? en orden ¿ya? bien esa estaba sencilla no vamos a la siguiente a ver a ver qué nos dice la siguiente en el procesador de textos Word ¿En qué vistas no aparecen gráficos? A ver, ¿en cuál de estas vistas, no? Si yo puedo, eh, si yo eh, activo una de estas vistas, ¿en cuál de ellas no figuran o no visualizo los gráficos? Será en esquema, será en concentración o será en diseño web. ¿En cuál de ellos, a ver, yo no visualizo gráficos o no aparecen, no los gráficos? ¿En cuál de esas vistas de Microsoft Word? Ahí está. Por ahí nos dicen es que sin cola. claro, ¿no? Perfecto. Ahí está. En esa vista esquema. O del documento de Word. ¿no? Me permite conocer la estructura, ¿no? El texto, con los títulos, subtítulos, los párrafos. ¿no? Pero ya eh, no puedo visualizar los gráficos. ¿no? Ahí en eso se centra la vista y esquema. Que también lo voy a ubicar en el menú o en la pestaña vista. Perfecto. Izquierda. Es un tipo común de bloque de creación. Ah, esta pregunta muy buena. Ya mira, mira, es un tipo común de bloque de creación que almacena texto y gráficos. Ya está podemos utilizar el organizador de bloques de creación para personalizarlo. A ver, si yo deseo guardar o almacenar un texto y un gráfico ¿no? para poder utilizarlo, ¿a qué nos referimos? ¿Será a elementos rápidos, autotexto o campo? Cuando hablamos de Word. ¿Mm? Es un tipo, dice, común de bloque de creación que almacena texto y gráfico. Podemos usar, ¿no? El organizador de bloques de creación, dice, para personalizarlo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, eh, eh, realizo varios documentos, ¿no? Y siempre tengo que poner, por ejemplo, mi firma. Mi firma, mi nombre, ¿no? Y cada vez que hago un documento, cada vez que hago un documento, tengo que ir a formas, ¿no? Tengo que ir a formas, dibujar la línea, quizás poner un cuadro de texto, ¿no? Poner un cuadro de texto para moverlo. Y ahí pongo, ¿no? Mi nombre, mi DNI, quizás, ¿no? Etc., mi número de celular. Y luego copio y pego quizás mi firma, ¿no? Y cada vez que hago un documento, cada vez que hago eh, mi documento, ¿no? Tengo que. Eh, tengo que, que realizar eso. Uy, la pregunta cuatro. Ahí está. La de macros. ¿Mm? Listo. Ok. Y aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decíamos, cada vez que yo hago un documento, tengo que ir a formas, hacer la línea, poner mi nombre, copiar la firma. Pero en Word hay un bloque de creación que me permite almacenar ese texto y ese gráfico para poder trabajarlo más rápido. ¿No? Y cada vez que yo necesito utilizar esto, o esta firma, por ejemplo, ya no tendría que hacerlo paso o objeto por objeto. Si no me puedo ir a una de estas opciones del organizador de bloques de creación y utilizar. Pero ¿cuál sería? Elementos rápidos, autotexto o campo. ¿Cuál de ellos será? A ver. ¿Mm? Claro, ya más o menos vamos mapeando, no? Vamos mapeando de acuerdo a la función, vamos mapeando. Entonces hay una función en Word, ya, que me permite hacer eso, ¿ya? que me permite hacer un auto texto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es, no voy a hacer eh, voy a irme quizás a formas no ya ustedes lo ven formas eh, lo pego mi firma pongo mi nombre pongo mi celular no He todos los datos luego selecciono todos este, estos objetos ya selecciono todo y me voy a elementos rápidos y elijo auto texto y le pongo un nombre no aquí le puedo poner por ejemplo firma ¿No? Ya ustedes lo firman. Y luego le dan a aceptar. Una vez hecho eso, ya esto se va a quedar grabado. No se va a quedar grabado. Y la próxima vez que yo deseo ¿no? poner mi firma o poner lo que he grabado en un documento, solamente voy a elementos rápidos, ¿no? voy a autotexto y ahí va a estar ya mi firma y todo lo demás. ¿A ¿Qué me ayuda? Me ayuda pues a optimizar y me, a, el tiempo. ¿no? Y me permite a también eh, utilizar el tiempo, optimizar ¿no? el tiempo más rápido, automatizar procesos. ¿ya? Entonces, aquí la opción que voy a trabajar es auto texto, que también está en Word. ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, la, la mayoría lo utilizamos bastante porque. Siempre estamos haciendo documentos, ¿no? Confirmen, informes, más aún ahora con las 12 funciones que tenemos y los informes que vamos a eh, emitir mensualmente, ¿no? Para poder hacerlo más rápido, entonces trabajamos con autotexto. ¿ya? Bien. A ver, existen tipos de buscadores, ¿no? cuando hablamos ya de buscadores. ¿Cuáles serán los tipos de buscadores? Índice de búsqueda, metabuscadores, motor de búsqueda, motor, metacrawler, scopio, motor, ópera, chrome. A ver. ¿Cuáles serán los, los tipos de buscadores? A ver. ¿Cuál creen ustedes que son los tipos de buscadores? Claro. También hemos hablado en cierto momento ¿no? de los buscadores verticales, los horizontales y de los metabuscadores. ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de buscadores, no estamos hablando de los índices de búsqueda, los metabuscadores y el motor de búsqueda. Debemos de diferenciarlo ¿no? de los navegadores, ¿correcto? Debemos de diferenciarlos, del navegador y el buscador. Bien. A ver, vamos a la siguiente. Ya, este está de acuerdo a las funciones del PIPA. A ver, vamos, dice. Teresa, ¿no? Profesora de Innovación Pedagógica de una institución educativa, ha considerado, dentro de su plan de trabajo, talleres para fortalecer la integración y el desarrollo de las TIC en los docentes. Al efectuar la validación de los talleres, se percata y dice que los temas abordados no guardan relación con el plan de trabajo. Ajá. ¿Qué funciones del PIB estaría cumpliendo parcialmente Teresa? No está cumpliendo a cabalidad porque los temas que ha trabajado en su taller no está, no guarda relación con el plan de trabajo que ha planteado. ¿Qué función del PIP está cumpliendo de, parcialmente? ¿no? no a cabalidad, parcialmente. Dice: proporciona capacitación, acompañamiento, asesoramiento, orientación a los docentes sobre el uso e incorporación de las TIC en el proceso pedagógico para asegurar el desarrollo de la estrategia digital de la institución y coadjuvar al desarrollo de competencias. Participa en los espacios de trabajo colegiado e interdisciplinario con el propósito de fortalecer el desarrollo e integración de las tecnologías digitales en los procesos educativos? ¿O analiza, dice, e informa la dependencia jerárquica, los resultados de la implementación de la estrategia digital para evaluar el impacto en la cuna educativa? Ah, claro, esa está fácil, ¿no? Aquí lo que está hablando es que eh, ha hecho talleres ¿no? en su plan de trabajo, pero no guarda relación ¿no? Con, el, con su plan, los talleres que ha realizado. Los temas quizás no están eh, el mismo, ¿no? entonces se percata, entonces está cumpliendo parcialmente. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo es proporcionar ¿no? capacitación, acompañamiento, asesoramiento. Aquí debemos de tener bastante cuidado, maestros. Porque tanto esta función como la de aquí eh, eh, se complementa. ¿no? Si bien es cierto aquí eh, Teresa está planteando o está realizando su taller, su capacitación, cambiaría también si es que estuviera ese término eh, quizás eh, colegiado, ¿no? si se ha reunido de forma colegiada o se ha reunido por ejemplo con docentes del tercer ciclo. Ya está. Al decir que se ha reunido con docentes de tercer ciclo ya es una reunión colegiada ya no es una capacitación en pleno o con todos o si dijera no eh, si eh, el pip se ha reunido con algunas áreas ¿no? algunas áreas también trabajo colegiado ya entonces ahí eh, debemos de leer bien la pregunta y también ver la respuesta. En este caso está bien, ¿no? Porque no habla pues de que se ha reunido con algunas áreas o con solo un área o con el área de matemática o con el quizás con uno de los de, de los de las áreas o de los talleres, ¿no? Entonces no especifica, ¿no? Entonces como uno especifica, asumimos que el taller o la capacitación lo ha realizado con todos los maestros. ¿Ya? Entonces aquí está proporcionando ¿no? esa capacitación. ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente, que nos dice la siguiente. Consiste en la reparación de alguno de los componentes de la computadora. Puede ser ¿no? una soldadura pequeña, el cambio total de una tarjeta sonido, video, sí, memoria, entre otros, o el cambio total de algún de dispositivo periférico. ¿A qué nos referimos a ver? ¿Al mantenimiento preventivo, al mantenimiento correctivo o al mantenimiento predictivo? Ya. Ahí está, por ahí nos dicen que es la B. ¿Bien? Dice, consiste en la reparación. Ajá, ajá. Cuando yo reparo, cuando voy a corregir algo, Sion. Ya ese término reparación ya nos, nos da una luz y nos dice en qué, en qué va a aterrizar, ¿sion? Ese término de reparación de alguno de los componentes no puede ser una soldadura cambio de una tarjeta ¿ya? entonces ahí vamos a hablar de los mantenimientos ¿no? que le vamos a que nosotros brindamos no tanto a nivel software y hardware entonces aquí vamos a hablar del mantenimiento preventivo ¿no? que es la limpieza no de los componentes del ventilador del teclado la comprobación ¿no? que los componentes estén bien ajustados, los cables, las tarjetas, la, ver las actualizaciones, ¿no? El mantenimiento correctivo ya es, se refiere a las reparaciones, que puede ser a nivel eh, lógico o puede ser a nivel físico. ¿no? La reinstalación de un sistema, la limpieza de los temporales, eliminación de un virus, de un malware. O el reemplazo de un disco duro, de un procesador, de una fuente, ¿no? Ahí es el mantenimiento correctivo. Y el predictivo, ¿no? Es eh, cuando eh, nosotros estamos pendientes, ¿no? A las señales que pueda eh, brindar o puede emitir nuestra PC. Siempre, ¿no? Por ejemplo, las vibraciones, la temperatura, ¿no? El amperaje. ¿Ya? ¿Para qué? Para eh, evitar, ¿no? Más adelante, una falla grave. ¿Ya? En este caso, como nos está hablando de reparación, ¿no? Se está hablando de reparación. Entonces, estamos hablando de un mantenimiento correctivo. ¿No? Que puede ser a nivel hardware o puede ser a nivel software. ¿Ya? Eso va a depender del, del problema que podamos encontrar, ¿no? Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas directamente desde el navegador. Donde los usuarios crean, modifican, eliminan contenidos que generalmente comparten. Que ¿Mm? también lo podemos trabajar en, en el Moodle, ¿no? ¿Cómo se llama ese sitio web, no? Que yo puedo modificar, puedo editar puede eliminar contenido será un blog un wiki o un taller hablando a ver en el moodle cómo se llama ese sitio web a ver qué es lo que piensan qué es lo que opinan que pueden ser editadas directamente donde los usuarios puedan, pueden crear, ¿no? Modificar. Cualquier usuario ingresa y modifica, por ejemplo. Ingresa, ve la información y puede modificarlo. Incluso, ¿no? Este sitio web, cuando hablamos de referencias, puede ser una referencia bibliográfica, no es una referencia de buena reputación. ¿No? Claro. Cuando nosotros hablamos de, de, de un wiki, ¿no? Cuando hablamos de un blog, hablamos de un taller, existen varias diferencias. ¿no? Por ejemplo, el blog, el blog eh, lo maneja, pues, ¿no? El, un usuario. Y una persona que ingresa no lo puede modificar, ¿no? Puede comentar, ¿no? Puede hacer alguna observación. ¿no? Pero en el wiki, el wiki sí. Yo puedo crear un wiki o en el mismo Wikipedia, ¿no? Ingresamos y nosotros podemos modificar esa información. Es por eso que eh, no es reconocido como un sitio de buena referencia bibliográfica. ¿Ah? Ahí están ¿ves? los wikis. Si bien es cierto, es una colección de documentos, ¿no? Que es de forma colaborativa, ¿no? Es una página donde todos pueden crear todos, pueden modificar todos, pueden aportar, que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Sin embargo, eh, puede pues eh, existir ligera confusión que alguien lo haya cambiado, ¿no? Lo hay editado, quizás eh, para poder este, bromear, etc. Entonces, la información que el usuario va a, va a encontrar después no va a ser la correcta. ¿no? Y eso viene ¿no? de un término hawaiano: es, ¿no? wiki wiki. Es muy rápido. ¿ya? Es una herramienta muy valiosa ¿no? para poder trabajar de forma colaborativa. Sin embargo, tiene algunas eh, deficiencias, ¿no? como es el caso de que todos pueden modificarlo. eso es en los wikis y el taller ya sabemos pues no es eh, una herramienta que me permite a mí poder eh, evaluar no eh, entre pares no una evaluación cruzada entonces en el taller el estudiante a sube una actividad o una tarea y el estudiante B puede también ayudar a, a corregir no una evaluación entre ellos internos también no cruzada se llama evaluación cruzada ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente. A es un tipo de software ¿ya? Dice que tiene como objetivo infiltrarse o dañar a una computadora o sistema de información sin el consentimiento de su propietario. ¿A qué nos referimos? Será un virus. ¿Será un troyano o será un malware? A ver. Ya, por ahí dice un troyano. Ya. Por ahí nos dicen que. Ahí está, uno de los maestros nos dice que es un malware. Cuando nosotros hablamos de estos softwares, ¿no? Que son pequeños programas creados para poder dañar, pues, ¿no? Su objetivo es infiltrarse, robar información o dañar, ¿no? Va a depender de qué tipo de malware es. ¿No? Cuando hablamos, por ejemplo, de un troyano, el troyano eh, toma, pues, ¿no? Es como si, si fuera un, un archivo eh, un archivo oficial... ¿no? puede ser un archivo oficial pero estamos se disfraza no así como el caballo de Troya pues no nosotros creemos que estamos descargando estamos un archivo bueno sin embargo eh, es un troyano no y cuando ya lo ejecutamos no sale el software que va a, eh, a robar la información o que va a dañar la PC no y el virus es igual no el virus es eh, un software que también se replica no y va a depender pues, de qué función eh, quiera realizar, ¿no? Robar información, hacer más lenta la red, entre otros, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros del troyano, cuando hablamos del virus, cuando hablamos del gusano, cuando hablamos del ransomware, etc., estamos hablando de un malware, ¿ya? Malware. ¿Ya? Ese es el término, malware. De ahí ya salen, pues, ¿no? Los troyanos, los virus. Entonces, malware es un término genérico para cualquier software malicioso que intente infectar ¿no? y dañar el sistema, ¿no? el sistema operativo, el sistema anfitrión. ¿No? Lo que comúnmente ¿no? eh, quiere hacer un, un malware, un virus, es dañar el sistema de arranque, ¿no? El sistema de arranque, robar información, entre otros. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en esta pregunta, si nosotros eh, decimos ¿no? o, o marcamos eh, troyano, está bien. ¿No? Es un tipo de software que eh, puede infiltrarse o dañar la pc, sí, eso puede ser un troyano. Puede ser un virus también, pero ya si nosotros vemos más allá, ¿no? quizás ya el, el, ya el, el todo. Tanto el troyano como el virus está dentro del malware. Entonces ahí estamos jerarquizando las respuestas. ¿no? Estamos jerarquizando las respuestas. ¿Ya? Bien. Vamos a la siguiente. que no dice la siguiente? Es una técnica. En la que los delincuentes manipulan a las personas para que entreguen información comprometedora. Los piratas informáticos se engañan a alguien, dice, para que divulgue los detalles de su contraseña. Por ejemplo, haciéndose pasar por un soporte técnico. ¿De qué estamos hablando? A ver. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, ¿no? una capacitación a nuestros docentes, ¿no? Sobre las formas, por ejemplo, que toman los ciberdelincuentes, ¿no? Para poder robar información, para poder robar nuestros datos. ¿no? Y ya estaríamos incluso ahí cumpliendo las funciones del PIB, ¿no? Las funciones del PIB, que habla, por ejemplo, de la huella digital, ¿no? Pero cuando hablan, ¿no? Que es una técnica en la que los delincuentes manipulan a las personas. Algunos se hacen pasar, por ejemplo, por el soporte técnico, ¿no? Empiezan a conversar y empiezan a, a sensibilizar, ¿no? Al usuario para que éste pueda eh, brindarle la contraseña. ¿De qué estamos hablando? A ver, de ingeniería social, ataque de fuerza bruta o ataque con diccionario. Claro. Cuando estamos hablando de, de que estas personas pueden hacerse pasar ¿no? por soporte técnico, entonces, ¿qué es lo que hace el soporte técnico? Te llama y no te obliga, ¿sí o no? Te persuade. Te habla bonito, ¿no? Te engaña para que tú le puedas dar su contraseña. O tu contraseña, ¿no? O quizás algún dato. ¿Ya? Entonces, a ello se le llama ingeniería social. ¿Ya? Ingeniería social. Aquí, por ejemplo, ¿no? La ingeniería social es el acto, dice, de manipular, ¿no? A través de técnicas, habilidades. Para obtener información. Se basa en la interacción humana, ¿no? Para poder eh, lograr un fin, Dice: ¿no? si a diferencia de la extorsión, el atacante se presenta amable, ¿no? Amigable, sociable, respetuoso, para lograr que la víctima otorgue la información requerida. Eso es la ingeniería social. ¿no? Utilice esas técnicas psicológicas para manipular el comportamiento. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de ingeniería social. ¿Ya? Aquí vamos a hablar también, ¿no? aquí vamos a hablar también, por ejemplo, del ataque de fuerza bruta. El ataque a fuerza bruta lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando queremos eh, descifrar ¿no? el, la contraseña de Wi-Fi, por ejemplo. ¿no? Cuando utilizamos algún programa, por ejemplo, hay un programa que se utiliza para descifrar, es el, el, wifi, el Wi-Fi Slacks, por ejemplo. ¿no? Si yo utilizo el Wi-Fi Slacks, ¿no? puedo utilizar ¿no? el ataque a fuerza por fuerza bruta. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es bloquear, por ejemplo, la, la, la red de a quien yo estoy atacando y no va a tener internet hasta que el usuario ponga su contraseña. ¿no? Y una vez que ponga la contraseña, recién va a tener internet, pero yo ya he podido copiar su, su contraseña. Ataque de fuerza bruta. El ataque con diccionario es ¿no? igual yo, cuando yo deseo quizás saber la contraseña de una red Wi-Fi. ¿no? Eh, capturo el nombre, etc. Y luego utilizo un diccionario, ¿no? un diccionario donde están un montón de contraseñas, ya un montón de contraseñas, y va buscando en el diccionario cuál es esa contraseña de ese, de ese Wi-Fi, de esa señal o de ese de ese Wi-Fi que deseo ver. Y la que coincide no es la la que obtiene pues este programa. A eso se refiere esos ataques. ¿no? Sin embargo, aquí estamos viendo ¿no? lo que es ingeniería social. ¿ya? Esa técnica que utilizan los ciberdelincuentes, los piratas informáticos, para poder ganar la confianza del usuario y hacer que se le entregue pues eh, los datos que ellos están solicitando. ¿no? Vamos a la siguiente. Ahí está. Dice, el profesor Carlos ha planificado que sus estudiantes investiguen en Internet sobre los números complejos, propiedades y su aplicación en la electrónica y las telecomunicaciones. Luego precisa dice, que a partir de esa investigación elaborarán de manera individual una presentación en la que explique la aplicación de estos números en situaciones de la realidad. Según el modelo SAMR, ¿en qué nivel se encuentran? A ver, será en sustituir, será en aumentar, ¿O será en modificar? A ver, ¿qué es lo que está haciendo el profesor Carlos y sus estudiantes? ¿Están sustituyendo? ¿Están aumentando? ¿O están modificando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿En qué nivel se encuentra? ¿En qué nivel se encontrará? Según el modelo SAMR, ¿no? Aquí está, ¿no? El sustituir, el aumentar, el modificar y el redefinir. Recuerden que en los dos primeros, ¿no? en los dos primeros, en sustituir y aumentar. ¿No? Hay una ligera mejora, ¿no? Hay una ligera mejora. ¿Ya? Entonces yo puedo mejorar, ¿no? Lo que estoy viendo, lo que voy a trabajar. O lo que anteriormente hacía, lo voy mejorando. Pero ya en modificar y redefinir, ya hay una transformación. O sea, ya la utilización de las TIC se ve más. ¿No? Se ve más. A ver, por ahí no dicen la A, a ver, vamos a ver qué dice la A. Ya a revisar. A ver, vamos a verlo. Recuerden que sustituir el primer nivel del modelo SAMR es pues eh, sustituir ¿no? lo que anteriormente nosotros utilizábamos, lo sustituyo por algo eh, referente a las TICs, por ejemplo. Si yo antes tomaba una evaluación quizás en una hoja, papelito, ahora estoy utilizando el, el Google Forms. Entonces, ahí solo estoy sustituyendo, porque ya no estoy tomando la evaluación con el papelito, sino con el Google Forms. Estoy sustituyendo. Otro, ¿no? Por ejemplo, si anteriormente buscábamos información en un Atlas, ahora puedo utilizar Internet. ¿Qué se está haciendo? Está sustituyendo. Entonces aquí vemos ese primer nivel. Mira. Dice Carlos: ha planificado con sus estudiantes que sus estudiantes investiguen en Internet. Entonces ya no está utilizando un Atlas, ¿no? Ya no está utilizando algo ortodoxo. Entonces está sustituyendo. Pero no solamente ha investigado, no solamente ha investigado, ¿eh? ¿qué más ha hecho? Si, si, si quizás no. Eh, la pregunta terminar aquí, donde ¿no? dicen, ¿no? Los números complejos ha buscado luego precisa o hasta aquí, ¿no? Hasta aquí sería sustitución, ¿no? porque ya no está utilizando el Atlas, ya no está utilizando los libros, sino está reemplazando, está sustituyendo por el uso de la Internet. Pero en este caso, Carlos no solamente ha sustituido eh, eh, por la Internet, sino que es lo que pide también, mira, luego precisa, dice que a partir de esa investigación, elaborarán de manera individual una presentación. Ya está. Elaborarán, dice, ¿eh? de manera individual una presentación en la que expliquen ¿no? todo referentes ¿Ya? ¿Qué nivel más está? El aumentar. Ya está aumentando. ¿eh? No solamente está sustituyendo, mira, sino está aumentando algo más. Va a buscar. Ah, y también va a hacer una presentación. Claro, entonces ahí mira, ve. claro, sustituir también, sí está sustituyendo, ¿no? También, pero ha llegado a un nivel más que es aumentar. Ya, y eso lo podemos encontrar aquí. Mira, a ver. ahí está el modelo SAMR. Sustituir. Y aquí está en aumentar. En, au en aumentar, ¿no? ¿Ya? No se presentan tantos cambios en la didáctica ¿no? de las actividades. Pero hay una participación más de las TICs. ¿ya? Hay una participación más de las TICs. ¿no? Aquí hay una ligera mejora, pero todavía no hay una transformación. En estos dos hay una ligera mejora, ¿no? Pero aquí en modificar y redefinir ya hay una transformación. ¿no? Para que pueda llegar, por ejemplo, a modificar. ¿No? Aquí, ¿qué es lo que puede hacer una vez que han elaborado ¿no? su presentación, que han agregado videos, han agregado audio, han agregado imágenes? ¿Qué es lo que han hecho? Por ejemplo, lo han compartido con sus compañeros. Allá, no solamente lo ha reemplazado al investigar no solamente ha elaborado ¿no? de manera individual, sino también ha compartido quizás con sus compañeros. Ah, ya entonces ya está modificando. ¿No? Y para que sea redefinir, ya, no solamente ha compartido, sino ha permitido que todos colaboren. Todos pueden aportar, pueden modificar el material a esta redefinición. Recuerden que la redefinición... Son aquellas acciones que no se, contem no se pueden contemplar sin la utilización de las TICs. ¿Ya? En este caso, está sustituyendo y está aumentando. Y ahí queda, ¿ve? Hace su trabajo, ¿no? Ahí dice, ¿no? Eh, hace una presentación individual, ¿no? eh, explica y queda ahí, ¿no? O sea, está aumentando. ¿Cuál es la función principal de un hipervisor? A ver, ¿cuál será la función principal de un hipervisor? Lo utilizan los ISP para monitorear los recursos de informática en la nube. Es un software utilizado para coordinar y preparar datos para analizar. O se utiliza para crear y administrar varias instancias de máquinas virtuales en una máquina host. ¿Qué es lo que hace el hipervisor? ¿No? ¿Ya? Seguramente lo hemos utilizado. Mucho lo hemos utilizado. Solo que ahí se nos ha ido quizás el término, ¿no? El término hipervisor. ¿No? Cuando hablamos de hipervisor, por ejemplo. ¿Quién de nosotros no ha trabajado con máquinas virtuales? ¿sí? Hemos emulado varias páginas virtuales o máquinas virtuales. ¿no? Entonces, ahí se, eh, vamos a contemplar ese término hipervisor. ¿no? Cuando hablamos de hipervisor, vamos a hablar también de la virtualización. ¿no? Se refiere ¿no? al uso de software para simular, ¿no? emular varios recursos físicos. ¿no? Hablamos de virtualización. En ese caso, el hipervisor, ¿qué es lo que va a hacer? Es la que va a abstraer y va a aislar las máquinas virtuales y sus programas de hardware para poder eh, nosotros crear varias máquinas virtuales, ¿no? O varios, por ejemplo, eh, varios sistemas yo puedo tener, ¿no? Yo puedo crear una máquina virtual, por ejemplo, si tengo... Eh, Windows, puedo crear una máquina virtual que sea Linux, ¿no? U otro que sea, por ejemplo, Apple, ¿no? Entonces el hipervisor me va a permitir crear esas máquinas virtuales. ¿no? Es ese mecanismo, ¿no? Que va a permitir virtualizar ¿no? y crear varias máquinas virtuales. Entonces, detrás de esas máquinas virtuales que yo voy a crear está el hipervisor. Que es un componente clave de la virtualización. ¿no? Y está respaldado eh, por un software, ¿no? Por ejemplo, el, v el VMware, ¿no? Que me permite crear. O el VirtualBox. ¿no? Que me permite crear máquinas virtuales. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del hipervisor, ¿ya? vamos a referirnos ¿no? a que se utiliza para crear y administrar varias instancias de máquinas virtuales en una máquina. O sea, nosotros vamos a poder trabajar en, en Windows, ¿no? Puedo crear una máquina virtual que tenga Linux, ¿no? Y eso se utiliza muchas veces también para poder emular algunos programas, ¿no? Que no se pueden utilizar, por ejemplo, en Windows, ¿no? O al revés, ¿ya? Pero detrás de ello está el hipervisor. Ahí está. Bien, hablando de hipervisor. Dice, ¿qué servicio de computación en la nube sería más adecuado? Dice, para una organización que carece del conocimiento técnico para alojar y mantener aplicaciones en un sitio local. ¿Cuál sería el más adecuado? ¿Qué servicio de computación en la nube? No hablamos ya de, de la nube, ¿no? ¿Qué servicio, dice? ¿Será el PAS, el IAS o el SAS? ¿Mm? Si nosotros queremos, dice, ¿no? si hay, eh, una organización carece del conocimiento técnico para alojar... Y mantener aplicaciones en un sitio local no tiene, pues, ¿no? La, quizás, lo, lo necesario, el conocimiento ni nada. ¿Qué debería de contratar, no? O de utilizar. ¿Qué tipo de servicio? ¿Mm? A ver, vamos a verlo ya. Vamos a verlo. A ver. Ah, aquí está. Cuando hablamos del. PAS, del SAS, IAS, ¿no? Vamos a hablar de eh, plataforma como servicio, software como servicio e infraestructura como servicio. Vamos a hablar aquí. Mira, cuando hablamos del software como servicio, ¿no? vamos a hablar de aquellas, aquellos software que no es necesario. Que esté instalado en mi computadora, o sea, en mi disco duro. Yo puedo utilizar estos programas desde la nube. Y cuando yo utilizo esos programas desde la nube, estoy haciendo uso del software como servicio o de sus siglas en inglés, pues, ¿no? del SAAS. Un ejemplo, por ejemplo, de, de software como servicio es pues, el Office 365, ¿no? Yo puedo crear una cuenta free en el Office 365 y yo puedo utilizar Word o ¿no? PowerPoint sin necesidad de tenerlo instalado en mi disco duro físico. Lo puedo utilizar desde la nube. ¿No? Y así cualquier programa que yo utilizo desde la nube, sin que lo instale en mi máquina física, ¿no? Es el software como servicio que está en la nube. ¿no? ¿Ya? También vamos a encontrar la infraestructura como servicio. Infraestructura como servicio. ¿No? Entonces, quizás yo no tengo, por ejemplo, eh, los recursos físicos o la máquina adecuada para poder correr, por ejemplo, un. Eh, eh, un Premier 2021, por ejemplo 2020. no tengo una máquina adecuada, pero quiero trabajar en ese programa. Tendría que comprar pues no una máquina adecuada para poder instalarlo con todos los recursos. pero también puedo eh, contratar una infraestructura como servicio en la nube. Entonces ahí, por ejemplo, yo voy a elegir, ¿no? Yo deseo, por ejemplo, una máquina, ¿no? Con procesador tal, con memoria RAM tal, con disco duro tal. Entonces, ¿para qué? Para poder correr un programa que yo eh, deseo trabajar, ¿no? Entonces, para evitar eh, quizás ese, eh, comprar una máquina física, pues contrato una infraestructura como servicio, donde yo voy a poder instalar, voy a poder implementar ese programa, ¿no? Ellos ya me dan todas esas características, ¿no? A través de un contrato, claro. ¿No? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el Microsoft Azure, el Google Cloud, Amazon, entre otros. Y luego encontramos la plataforma como servicio. ¿No? A esto ya se ocupa, por ejemplo, ¿no? Cuando eh, una persona o los usuarios son desarrolladores, ¿no? son desarrolladores, ¿no? Y quieren ya centrarse netamente en la implementación, ¿no? Ya no tienen que preocuparse ni por el hardware ni por el software ni por el sistema, ¿no? solamente se dedican a la programación. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros pedimos el procesador, la memoria, gestionamos el disco duro, pero aquí ya no, ¿no? En la plataforma como servicio ya no, solamente se dedican a la utilización del, de la plataforma nada más. Ya no se preocupa ni el hardware, ni el software, nada, ¿no? solamente para poder desarrollar eh, algún aplicativo, algún juego, etc. ¿Ya? Entonces, estos servicios, por ejemplo, estos componentes de la nube, ayudan bastante a las empresas, a los desarrolladores, a las personas, etc. Para evitar quizás gastos, ¿no? O algunas actualizaciones que podamos tener eh, de computadoras, ¿no? El más utilizado, el más común, ¿no? Es el software como servicio, ¿no? Utilizamos, ¿quién no ha utilizado Gmail, por ejemplo? Es un software como servicio porque Gmail está en la nube. El Drive, ¿no? O el Office 365 que algunos también utilizan. Entonces, son software que están en la nube, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando nos preguntan aquí, ¿no? dice que, por ejemplo, ¿no? dice que eh, servicio de computación en la nube sería más adecuado para una organización que carece del conocimiento técnico ¿no? para poder alojar, mantener aplicaciones, etc., tendríamos que utilizar un servicio de software. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí voy a utilizar pues ya el software, ¿no? Por ejemplo, el Word, el PowerPoint, solo creando una cuenta. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las funciones de la computación en la nube y la virtualización? A ver, ¿cuál será la diferencia entre computación en la nube y la virtualización? Uh -huh. ¿Ah? Cuando hablamos de computación en la nube vamos a hablar, pues, no, que todos eh, los programas, los archivos están, pues, en el servidor, no, en la nube. Pero la virtualización no necesariamente es así, no. La virtualización yo lo puedo hacer, por ejemplo, creando varias máquinas virtuales, no. Por ejemplo, yo puedo crear, o puedo abrir una máquina virtual, ¿no? en mi Windows puedo abrir un Linux. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Mm? Dice, la computación en la nube separa la aplicación del hardware. ¿Ya? Mira, la computación en la nube separa la aplicación del hardware, mientras que la virtualización separa el sistema operativo del hardware subyacente. La computación en la nube se utiliza tecnología de centro de datos, mientras que la virtualización no se utiliza en los centros de datos. La computación en la nube requiere tecnología de hipervisor, mientras que la virtualización es una tecnología de tolerancia a fallas. ¿Cuál será? Mire, cuando hablamos aquí de computación en la nube, computación en la nube. Yo no necesito, por ejemplo, para utilizar Word o utilizar PowerPoint, no necesito tenerlo instalado en mi disco duro, no lo necesito de forma física, no lo necesito. Entonces, lo que hace la computación en la nube es separar el software o la aplicación el hardware. ¿Por qué? Porque Office 365 yo lo puedo utilizar desde la nube. No necesariamente que esté instalado en mi disco duro o en mi hardware. Esa es computación en la nube. Ya, eso es computación en la nube. Separa el software del hardware. ¿Por qué? Porque yo puedo in ingresar desde cualquier dispositivo. Y puedo trabajar con Office 365, ¿no? A través de mi cuenta. O puedo ingresar, por ejemplo, a Gmail. No es necesario que Gmail esté instalado en mi hardware, ¿no? No es necesario. ¿Por qué? Porque está en la nube. Mientras que la virtualización separa el sistema operativo del hardware. Claro. ¿Por qué? Porque al crear yo, por ejemplo, una máquina virtual, ¿no? En mi host separa pues al, al hardware no del sistema operativo a eso se refiere o esa es la diferencia entre computación en la nube y la virtualización ¿Ya? recuerden que cuando yo veo computación en la nube se pues no la aplicación se del hardware porque está en la nube no está ahí de forma virtual ya y la virtualización, ¿no?, separa, pues, el sistema operativo del hardware, ¿no? Porque cuando yo voy a crear mi máquina virtual, me va a pedir ciertas características, ¿no? Y en, en ese sistema operativo lo va a separar. ¿Ya? A eso se refiere. Ahí está. Aquí también lo podemos ver aquí, ¿no? Virtualización. Y aquí podemos ver también computación en la nube. Ahí está. ¿Eh? Vamos a la siguiente. Ya, esta está fácil. ¿eh? Dice, ¿cuál es el sistema de archivos predeterminado que se utiliza durante una nueva instalación de eh, Windows? A ver. Una nueva instalación. Si yo deseo instalar una nueva... Instalación de Windows. ¿Qué tengo que utilizar? ¿FAT? ¿FAT32? ¿O NTFS? ¿Qué es lo que tengo que utilizar para instalar? ¿Cuál es el sistema? Claro, el sistema de archivos predeterminado es el NTFS. ¿no? Que por cierto es más seguro y tiene más. Eh, Ocupa más espacio también, ¿no? Ocupa más espacio. ¿No? Ahí está, ¿ven? Aquí podemos encontrar eso, ¿no? FAT32, exFAT y NTFS, ¿no? De acuerdo a, los, eh, a las capacidades, ¿no? FAT32, exFAT y NTFS. Entonces, cuando nosotros vamos a instalar un sistema operativo... ¿No? Lo que debemos utilizar siempre es el NTFS. La comprobación de lo aprendido aplicado a una situación cotidiana. ¿Cómo se llama? Saberes previos, demanda o transferencia. Ah, eso también lo hemos visto. Claro. Claro. Cuando un estudiante ¿no? o una persona aprende algo y luego lo aplica en otra área o en otra situación cotidiana o en algún problema, ¿no? está haciendo la transferencia del aprendizaje. Todo lo que una, una persona o un estudiante aprende y lo utiliza en otra situación, está haciendo transferencia, claro. Bien. Una medida de seguridad contra el robo o pérdida de un soporte es ¿Qué medida de seguridad yo puedo ver para contra robos o contra pérdidas, por ejemplo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer un borrado seguro? ¿Llevar a cabo una destrucción segura o debo claro? ¿no? Para yo poder, eh, una medida de seguridad, ¿no? una medida de seguridad, ¿ya? una medida de seguridad contra robo, pérdida, etc., siempre va a ser cifrar mis archivos. ¿no? O en este caso también puedo cifrar mi disco duro. ¿no? Es una técnica de seguridad ¿no? que me va a ayudar a proteger mis archivos que también, ¿no? Nosotros como PIPS debemos de realizar en nuestra capacitación a nuestros docentes, ¿no? Cómo cifrar. ¿Qué es cifrar? ¿Por qué cifrar? ¿Ya? Cuando hablamos ya de internet de las cosas, vamos a remontar a ARPANET. ¿Qué es ARPANET? Es una red de redes, ARPA conectado a internet o una red local. ¿Qué será Arpanet? A ver, ¿qué será Arpanet? Ya una red local, por ahí, ¿qué nos dicen? A ver, cuando hablamos de Internet de las Cosas... Vamos a hablar un poco sobre cómo se inició la, la, la Internet, pues, ¿no? Entonces, cuando remontamos, vamos a ver al año 1957. ¿no? Cuando la Unión Soviética envía, pues, el primer satélite de la, de la historia, ¿no? El Sputnik. El mismo nombre de la vacuna, ¿no? Entonces, cuando se envía este satélite, ¿no? Cuando la Unión Soviética envía este satélite. Estados Unidos piensa que este satélite eh, se ha enviado para poder robar información ¿no? De, a Estados Unidos. Entonces, como Estados Unidos pensaba que el Sputnik le iba a robar información, entonces ellos crean el proyecto Arpa. ¿ya? Crean el proyecto Arpa. ¿Qué quiere decir el proyecto Arpa? Que habían varias máquinas conectadas, ¿ya? varias máquinas conectadas. Entonces ellos decían, ¿no? A ver, si una máquina se destruye o roban informa o Sputnik roba información de una máquina, esta información no está en esta máquina. Y si esta se daña o también sufre alguna alguna algún robo que me quede esta máquina, todas estaban conectadas. Entonces a eso se llamó el proyecto ARPA. Y como el proyecto ARPA funcionó muy bien, ya, entonces los eh, estadounidenses ya no solamente compartían información con máquinas cercanas, sino deciden compartir información con máquinas ya de otros países, lejanas. Lejanas. Y cuando empiezan a compartir información con máquinas lejanas, evoluciona ARPA, evoluciona a ARPANET. ¿Ya? Entonces, y Arpanet ya según va eh, compartiendo información y datos con ya con otros países, etc, va evolucionando y llega pues a lo que hoy tenemos, ¿no? www o World Wide Web. ¿Ya? Pero Arpanet no era una compartía información, era una red de redes porque compartía información. Ah, ah. No solamente de forma cercana, sino ya con otros países. ¿Ya? Entonces, ARPA, ARPA sí es una red local, ¿no? Pero cuando hablamos de ARPANET, estamos hablando de una red de redes. ¿Por qué? Porque compartí información no solo de forma cercana, sino con otros países, ¿ya? ¿no? Y ya, pues, hasta evolucionó hasta ahora, ¿no? Que es la W, 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 ¿ya? O la Red Global Mundial. Eso hablando de, de ARPA o IARPANET. A ver, vamos a la siguiente. Sumi dice: PIP de una institución educativa ha reportado un breve análisis de la implementación de una estrategia digital detallando algunas actividades. Ahí está, miren, lo que ha hecho Sumi, entonces es en su informe mensual, ha reportado un breve análisis de la implementación de la estrategia digital. Ya está. ¿Qué función está abordando? Analiza e informa la dependencia jerárquica, los resultados de la implementación de la estrategia digital para evaluar el impacto en la comunidad aplica métodos y herramientas estándar con un conjunto de indicadores relevantes para medir el nivel, está midiendo el nivel, identifica, promueve e implementa nuevos productos o servicios relacionados con tecnología orientada a la educación en el proceso pedagógico. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, si está reportando un breve análisis... Ah, si está reportando un breve análisis. Todavía no está reportando, dice cantidades, ¿no? Cuando ustedes vean que dice aplica métodos, aplica métodos, herramientas, ¿no? Ahí podemos hablar, por ejemplo, de gráficos estadísticos, ¿no? De un cuadro, por ejemplo, de doble entrada. Pero aquí no, dice solamente ha puesto un breve análisis de la implementación. Detallando actividades. Entonces, como está brindando un breve análisis, lo que está haciendo es, ¿no? Está informando, analiza e informa la dependencia jerárquica, los resultados de la estrategia digital para evaluar el impacto. Ahí está, ¿ve? El impacto. ¿Ya? lo que está haciendo es el impacto. ¿Por qué? Porque aquí va a decir, pues, no, que la estrategia digital ha detallado algunas actividades, ha hecho un breve análisis de la implementación, cómo se ha venido implementando, cómo lo han ido tomando, qué actividades se han hecho. Más no habla todavía de eh, un informe detallado, por ejemplo, de cantidades, de cuántos ya van participando, de cómo va ha estado evaluando sí. o evolucionando la estrategia. Si dijera eso, ahí sí sería, pues, ¿no? Identifí o aplica métodos, pero todavía no está aplicando, no está midiendo el nivel, solo está informando el impacto. ¿Ya? ¿no? Claro. Carlos, dice docente del cuarto grado, ha visto por conveniente que para la actividad de la utilización de un software, sus estudiantes presentarán como producto un mapa mental de las ventajas y desventajas de su utilización. Para ello se reúnen grupos. Uno de los grupos ha dividido las funciones para terminar más rápido. Cada integrante tiene una función específica, la cual se hace responsable de la misma. Los resultados fueron favorables. Es evidente que los estudiantes han pusieron en manifiesto su capacidad para el trabajo. Ahí está, claro, para el trabajo cooperativo. Claro, excelente. ¿Por qué cooperativo? Porque aquí no habla de consenso. Dice, no, cada integrante tiene su función. Cada quien se hace responsable. Nada más. Y los resultados fueron buenos. Ahí está. Pero si hubiese dicho aquí, ¿no? Al final se han reunido, ¿no? Y han elaborado un trabajo en conjunto, han consensuado. Ahí sí trabajo colabora. Pero aquí cada uno ha hecho su función, cada quien ha entregado y les ha salido bien. Entonces, trabajo cooperativo. Excelente. Vamos a la siguiente, a ver qué nos dice la siguiente. Dice Lucas, PIP de una institución educativa, ha reportado en su informe mensual la implementación de un repositorio institucional y de tutoriales por áreas compartidos en el Drive con los docentes de su institución. Y así puedan organizar su tiempo y poder acceder, a, poder acceder a dicha información para fortalecer el uso de las TICs. Hoy aquí debe ser Lucas, ¿no? Lucas y Karine De falta cambiar el nombre. Aquí. Ya está. Error de digitación. ¿Qué funciones está abordando Lucas? A ver. Si sí, ha reportado que ha creado un repositorio institucional que los docentes pueden acceder, pueden fortalecer su el uso de las TICs. A ver, ¿qué nos dice? Promueve y desarrolla una cultura digital entre los actores de la comunidad educativa vinculada a la institución para la formación de una ciudadanía digital en mejora de los procesos en la gestión pedagógica. Proporciona capacitación, acompañamiento, asesoramiento, u orientación sobre el uso e incorporación de las TICs en el proceso pedagógico. Ya, aquí no habla de capacitación, no, no habla de acompañamiento. Ya, está entre la A y la C. ¿Qué nos dice la C? Dice, Resuelve problemas técnicos de usabilidad y accesibilidad de las tecnologías relacionadas a la educación para garantizar su implementación. Ahí está, ¿no? Resolver problemas técnicos. Cuando vemos que resolver problemas técnicos de usabilidad, accesibilidad, implementación, estamos hablando de creación de tutoriales, ¿no? Que el PIP crea tutoriales, un repositorio. ¿No? y que esos tutoriales sean eh, eh, entendibles ¿no? de usabilidad fácil de usar y que sean accesibles o sea que puedan acceder de forma rápida de forma entendible voy ¿Sí? aquí a hacer un pip ya se ha pasado una de ahí dice está realizando una capacitación sobre el kit de robótica ¿No? y están reconociendo los dispositivos, dicen, ¿no? y muestra el que permite la comunicación entre los kits y la máquina. ¿Cómo se llama ese, ese kit ¿no? o ese, ese dispositivo, ¿no? que permite la comunicación ¿ya? que permite la comunicación, ¿ya? que permite la comunicación entre los kits y la máquina. A ver. Ahí está. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? A ver, a ver. A ver, a ver, dice. ¿eh? Una pipa está realizando una capacitación sobre el kit de robótica y está reconociendo los dispositivos y muestra el que permite la comunicación entre los kits y la máquina. Ya está. ¿Cuál es ese dispositivo que permite la comunicación entre los kits y la máquina? a ver. ya, ya 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 correcto. ya miren, cuando hablamos del dispositivo que permite, claro, la máquina es la PC, pues claro. Uh -huh. La máquina es la PC claro. El kit, los kits después el robot, por ejemplo que has armado ¿no? ah, y la máquina es la PC, claro. ¿Cuál es ese dispositivo que permite esa conexión? ¿Será el software, el servomotor o el ladrillo programable? El servomotor queda descartado. ¿ya? El servomotor lo que hace, el servo lo que hace es pues va es un motorcito, ¿no? Que va a permitir el movimiento, ¿no? Del, del carrito, de lo que vamos a armar. ¿Ya? Ese es el servo motor. El Scratch es un programa que me va a permitir programar. Yo puedo programar, ¿no? Es más, yo puedo programar sin que esté conectado al kit, sin que esté conectado a ningún dispositivo. Yo puedo ir programando, poniendo ahí los bloques, ¿no? Cómo se va a mover, etc. O puedo hacer, por ejemplo, que el gatito cante, baile, se mueva, etc. Pero el dispositivo que va a permitir que el kit se comunique con la máquina va a ser el ladrillo programable ese ladrillo programable es el que permite esa comunicación o sea yo programo en el scratch ya y a través del ladrillo programable va a ir al kit va a ir al kit si no no puede ya y eso está aquí este es el ladrillo programable Mira, aquí está este es el ladrillo programable. Este de aquí, de aquí. Es más, yo puedo desde este este ladrillito puedo programar no necesariamente con el Scratch, sino aquí tiene también su propio pequeño sistema y a través de estos botoncitos puedo ir programando los movimientos. Y a través de, este, de, de estos puertos, aquí está el servo, este es el servo motor y aquí a través de esto se va a conectar ahí. Va a conectar. Y va a brindar, pues, ¿no? O le va a dar las sentencias. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, el ladrillo programable es el que permite esa comunicación. ¿No? Sin ello, yo no voy a poder hacer que se mueva, ¿no? Ni, ni, que, ni que ruede, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Bien. Maestros, hemos visto 24 preguntas más. Voy a compartir una vez más el enlace para que puedan ingresar y descargarlo, el material, si es que no lo tienen. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, maestros. Eh, sigan estudiando, sigan preparándose, sigan repasando. Y nos estaremos encontrando en otra oportunidad, ¿sí? Sigan leyendo, sigan repasando. Ya cada día está más cerca el, la evaluación. Y estoy más que seguro que les va a ir muy bien, ¿sí? Muy bien, nos encontramos entonces la próxima, el próximo taller, ¿sí? Un abrazo para todos. Cuídense. Y nos vemos. Gracias a ustedes también por su tiempo. Hasta la próxima.